Buenas noches. Lunes de Cinemateca presente en los acontecimientos más relevantes del medio audiovisual y cinematográfico de nuestro país. Rocío, estamos en la clausura del tercer Festival Internacional Paz con la Tierra. Así es, Roberto. Tenemos que decir sin ninguna duda la noche más importante del audiovisual costarricense y estamos en directo aquí desde el Cine Magali para llevarles todos los detalles de la gran gala de clausura que es hoy precisamente, Roberto. Ciertamente usted podrá estar en su casa al tanto de cada uno de los premios y reconocimientos en el Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. ¿Qué te parece si vamos a imágenes y regresamos dentro de un momento con nuestros televidentes? Esto es Lunes de Cinemateca desde el Festival Internacional de Cine. Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, Costa Rica 2014, del 8 al 15 de noviembre, en el Cine Magali, Sala Garbo y la Antigua Aduana. Continuamos el lunes de Cinemateca en esta, la noche más especial, más importante del audiovisual costarricense, y ahora tengo aquí a una invitada muy especial, Adriana Cordero, productora audiovisual. Adriana, bienvenida y muchas gracias por estar el lunes de Cinemateca hoy. Por favor, un honor que me hayan invitado, la verdad, la primera vez que estoy en el programa, espero que no sea la última. Bueno, les cuento, Adriana en este caso va a ser una innovación del programa para las galas de cierre de los festivales de cine, y es que va a estar con nosotros en los comentarios durante la gala de premiación. Y escogimos precisamente a Adriana, pues tiene amplia experiencia, no solo además conoce el medio audiovisual costarricense y ha visto lo que estuvo durante el festival, lo que se proyectó durante el festival, sino que además fue parte del equipo productor del año pasado del festival, y precisamente eso quería consultarte, Adriana. ¿Cómo es hacer un festival? Porque hoy es el cierre, hoy es en el que todo el mundo está feliz y hay fiesta y todo, pero es muy intenso. Háblanos un poquito de lo que es producir un festival. Es muy intenso, principalmente creo que en Costa Rica, porque como es algo nuevo, entonces todavía las instituciones con las que hay que conseguir colaboraciones, las empresas que trabajan en el medio audiovisual, la gente, el público, no están acostumbrados a que exista un festival. Entonces no llega uno ya como con un nombre de un evento a pedirles alguna colaboración, ofrecerles algo o a tratar de generar algo en común, sino que llega a explicar qué es lo que se va a hacer. Entonces, bueno, ya este es el tercer año y me imagino que va a ir avanzando en ese sentido, y dentro de un par de años no será necesario explicarle a nadie, pero en principio eso es como lo más complicado, y después sí, es mucha gente trabajando, claro, muchas horas de trabajo y muchos detalles en que pensar, son miles de detalles, y eso también es lindo porque es un reto realmente. El lograr cubrir de la mejor manera posible todo lo que uno se propone, porque cuando se plantea cómo va a ser el festival, se sueñan un montón de cosas, ¿verdad? Y llevarlas a cabo, hacerlas reales, es prácticamente como hacer una película, finalmente. Bueno, sí. Y precisamente, ya que viste la mayor cantidad de obras en competencia, tanto nacionales como internacionales, ¿qué te parece? ¿Cómo estuvo este festival? ¿Hay talento costarricense para mantener este festival? ¿Hay las obras? ¿Qué opinión te merece antes de que entremos a la gala de cine? Pues sí, aquí yo creo que sí hay bastante talento. Ahí también vamos creciendo. Yo creo que eso es algo muy lindo de este festival, que va a ir creciendo con los que hacemos, los que hacen cine en Costa Rica. Claro. Igual con la región, porque mientras se va posicionando a nivel centroamericano y latinoamericano en general, pues también va creciendo nuestra cinematografía. Entonces, eso es un espacio muy importante, pero sí creo que los, bueno, y está demostrado, los directores que ganaron el año pasado, los directores de fotografía, los técnicos en general, pues uno los veía cuando estaban en la escuela de comunicación de la U, o cuando empezó la escuela Veritas, ¿verdad? Iban empezando, tenían trabajos muy chiquititos, cosas muy simples, y cada vez son más complejas a nivel técnico y a nivel de argumento, y bueno, creo que es un proceso que tenemos que ir haciendo incluso con el público, porque el público tampoco está muy acostumbrado a ver cine que no sea el norteamericano y el comercial, y tampoco está muy acostumbrado a ver cine costarricense, cine de autor, cine independiente. Entonces creo que es muy lindo porque estamos viviendo un crecimiento
en todos los aspectos del cine costarricense. Bueno, y precisamente hoy en la noche más importante, ya Roberto se fue a sentar para uh-huh. estar con vos ahora durante los comentarios, entonces te dejo para que te vayas junto con él. Adriana va a estar con nosotros durante los comentarios de la ceremonia y, por supuesto, damos paso en este momento a la ceremonia más importante del audiovisual costarricense, el Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra 2014. Buenas noches, señoras y señores, con ustedes la señora Rebeca Alemán y el señor Luis Carlos Vázquez. Muy buenas noches, es un placer y un honor estar con ustedes hoy para cerrar esta tercera edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Antes de iniciar con la ceremonia de premiación, queremos agradecer a todos los que han hecho posible esta gran fiesta de cine nacional. Algo digno de mencionar es que además de las películas extranjeras, ha habido una gran participación de nuestro país en el festival, la mayor hasta la fecha, con 44 películas nacionales en competencia entre cortometrajes y largometrajes. Muchas de ellas nos han honrado con su estreno mundial en nuestro festival. Ha sido también de suma importancia el Congreso hacia una ley concertada de fomento cinematográfico y audiovisual, realizado en el marco del festival. Se ha generado una confianza en el proceso de diálogo y un acuerdo para trabajar en pos de una propuesta de ley para el primer semestre del 2015. Agradecemos a nuestro país invitado, Colombia, que participó con varias películas, pero destacamos Mateo, representativa de un cine promotor del cambio social, proyecto que también forma parte de la campaña de la ONU Respira Paz. Nos despedimos de este país, por favor, con un gran aplauso. Muy bien, ya vamos a la hora de la verdad, Adriana. Sí, vamos a empezar a ver quién es. Agradecemos también a los 21 participantes y a nuestros invitados internacionales de lujo, que vinieron a realizar varias labores, desde ser jurados, impartir talleres, presentar películas y demás. Un aplauso para todos ellos, por favor. Un trabajo intenso desarrollaron. Un festival, sí, tremendo es realmente. Y sin más preámbulos, seguimos con la entrega de premios de esta tercera edición de Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Premios que otorga el jurado de la competencia internacional. Este jurado está integrado por Manuel Martín Cuenca, Sara Hock y María Lourdes Cortés. Invitamos a la señora María Lourdes Cortés a que suba al escenario para hacer entrega de los premios. Con el objetivo de darle mayor relevancia, el jurado decidió transformar el premio de Mejor Dirección a Premio Especial del Jurado de Largometraje Ficción Internacional, Los Hongos, Colombia, dirigida por Óscar Ruiz Navia. Bueno, país dedicado y también ganador. Uh-huh. Es el primer premio que vemos y pues es exactamente referente al país que ha sido quien ha aportado más, ¿verdad? Digamos, a nivel extranjero. Es muy importante el país invitado porque trae, en este caso, el tema de la ley, aporta mucho a nuestra cinematografía. Entonces, ha sido muy importante la participación de Colombia. Claro, Colombia es un referente para un país como Costa Rica. Don Alberto, uh-huh. Siga el trillo. Mejor largometraje ficción internacional, Güeros, México, dirigida por Alonso Ruiz Palacios. ¿Qué podemos decir de Güeros? Es una película bastante interesante porque es como muy representativa de un nuevo cine latinoamericano, ¿verdad? Con un lenguaje cinematográfico muy rico, pero toda esta temática de situaciones concretas que lo invitan a uno a sensibilizarse con las historias de otras personas, ¿verdad? No tanto a salir pensando así muy profundamente en la humanidad, sino
conocer las pequeñas historias de otros seres humanos. Que finalmente la pequeña historia de cada quien es historia de la humanidad. Absolutamente. Será un placer para el festival hacerle llegar el premio. Premios que otorga el jurado de la competencia internacional documental, integrado por Debra Zimmerman, Moisés Vélez y Sonia Mayela Rodríguez. Sonia Mayela Rodríguez, gran documentalista costarricense, de tradición. Mejor banda sonora de largometraje documental internacional, Niklas Schack y Tin Soheili, por Cepide. Bueno, yo finalmente no pude verla, pero sí informada un poco de lo que trataba la película. Es una historia que parece muy entrañable porque es una chica en una situación social y política muy compleja para ella que no se queda ahí, ¿no? Lucha por sus sueños. Y bueno, es un poco la temática de las mujeres, ¿verdad? Que es tan recurrente últimamente porque es muy necesaria, parece mentira, pero en el 2014 sigue siendo muy necesaria la temática de las mujeres. Lamentablemente, ¿verdad? Por razones de agenda, ningún representante de la producción se pudo hacer presente, pero el premio se lo haremos llegar. Me salgo del protocolo, me encanta este premio que sigue. Mejor montaje de largometraje documental internacional, Sofía Subercaseaux por Mala Mala. Bueno, esto también, hablando del tema de la mujer, ¿verdad? Es sobre una chica trans, pero finalmente es un poco, los trans tienen este tema, ¿no? De que pasan a formar parte de la comunidad de la feminidad o de las mujeres y empiezan también a vivir, además de sus propios problemas, los problemas de ser mujer, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante visibilizarlo. Muy bien, se le invita al escenario, caballero. Transcurre con fluidez hasta ahora, ¿verdad? La ceremonia, Adriana. Sí, por suerte va bastante fluida, no rápida, no acelerada, pero sí va con buen ritmo. Hi everyone. Thank you very much for this on behalf of the entire team and especially Sofía. She was amazing to work with and she's going to love this. Thank you for being so welcoming to me and my film. I really really appreciate it. Thank you. Bueno, agradece por cómo fue recibido el film de él aquí en el país, ¿verdad? Por el premio. Mejor dirección de fotografía de largometraje documental internacional, Henrik Edelbo por Seeds of Time. Seeds of Time, mejor dirección de fotografía de largometraje documental internacional. Ahí la podemos apreciar, la fotografía, bellísima. Impresionante, sí, realmente. Ahí se ven los contrastes en un ambiente tan blanco. Por compromisos previos, la producción no nos pudo acompañar, pero el premio se lo haremos llegar. El contraste también entre lo pequeño y lo gigante, ¿verdad? Lo natural y lo humano. Los años de fierro, dirigida por Santiago Estenu. Los años del fierro son un documental de mucho impacto, tremendamente humano y dramático, de la historia de un hombre encarcelado durante más de 3 décadas. Sin saber cuál va a ser finalmente su destino, ¿verdad? Porque está condenado a muerte, pero no, nunca llega el momento. Así este es. Documental ganó también el Festival de la Memoria Documental Iberoamericano en Cuernavaca, México, que terminó hace unos días, nomás el 6 de noviembre. Ojalá que el contenido del documental ayude a solucionar el problema de este señor. Especial del jurado por la relevancia de su temática para la región en contexto del festival. Marmato, dirigida por Marc Grieco. Marmato se exhibió en la Sala Garbo, también con una gran aceptación del público. ¿Qué nacionalidad era Marmato? No era colombiana también, ¿verdad? Creo, del país invitado, sí. Colombia, a diferencia del año pasado, es estadounidense. Estadounidense, sí. El
Colombia ganó este año bastantes premios. No sucedió eso con Argentina, ¿verdad? El dedicado del año pasado, sí. Exactamente, este año. Participó como dedicado y como y con mucha premiación. Tiene bastante peso Colombia. El señor Mark Greco no nos puede acompañar esta noche. Premios que otorga el jurado de la competencia nacional, cortometraje y reto de producción cortos de tiempo, integrado por Mariel García Spooner, Juan Eduardo Murillo y Octavio Rodríguez. Los invitamos a los tres a que suban al escenario para que hagan entrega de los premios. Asimismo, queremos invitar a los señores Carlos Vega, del Arado Cámaras, José Ramírez, de Elipsis Herramientas de Cine, y a Max Valverde, director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Bueno, empieza lo de casa, ¿verdad? Los premios de casa. Ciertamente que provocan más emoción. Las siguientes categorías se declararon desiertas. Mejor actuación cortometraje, cortos de tiempo. Mejor aprovechamiento de recursos, cortometraje, cortos de tiempo. Primer lugar, mejor cortometraje, cortos de tiempo, recibe $2,000 en efectivo, cortesía del festival, La Cacería. Con tu experiencia como productora, Adriana, hacer un corto en muy corto tiempo es todo un desafío. Es un desafío muy grande, principalmente porque no solo tuvieron poco tiempo para filmarlo, sino que además tuvieron poco tiempo para producirlo. Profundiza el reto, ¿verdad? Y no tenían equipos muy grandes tampoco. Entonces, claro, la verdad es que es un excelente ejercicio también para aprender a trabajar en las condiciones en las que trabajamos en Costa Rica, ¿verdad? Con la producción. De nuevo, gracias a todos y felicidades a los demás equipos que estuvieron 48 horas sin descansar todos hasta el final y muchas gracias. Muy emocionado, muchacho, y muy merecido. Gracias a Federico Lang, quien no se tenía que quedar y estuvo con nosotros también las 48 horas, entonces un aplauso para él también. Es una muy buena forma de incentivar a los muchachos que empiezan con esta labor, esta profesión. Premio Víctor Vega, al segundo lugar, mejor cortometraje, cortos de tiempo. Recibe 2 días de cámara HD, cortesía del Arado Cámaras, y los señores Vega, hermanos. Bueno, el premio Víctor Vega sigue vigente, eso nos alegra muchísimo. Claro. Por el trabajo que hacen Sebastián y Carlos Luis, los hermanos Vega, y en honor o en memoria de su padre, el legendario Víctor Vega. Eso es muy importante, mantener viva la memoria de quienes fueron los pioneros en el cine nacional, ¿verdad? Ciertamente. Porque... y uno de nuestros mejores fotógrafos cinematográficos. Se le invita al equipo a subir por este lado del escenario. Max Valverde, como director del Centro de Cine, está degustando en esta oportunidad, ¿verdad? Sí. Es su primer festival. Y hasta ahora va exitosamente. Uh-huh. Sí, ha salido bastante bien y teniendo en cuenta que lo tuvieron que producir con muy poco tiempo. Ciertamente. Cortos de tiempo. Cortos de tiempo, así es. Fueron 48 horas de mucho esfuerzo y mucho trabajo y al final yo creo que todos estamos muy felices con lo que se logró. A Camila, nuestra tutora, que nos ayudó muchísimo durante todo el proceso, y al crew que se quedó despierto hasta las 8 de la mañana editando. Con todas las crisis que tuvimos. Gracias. Daniela. Ay, y Daniela, nuestra actriz. Y Adriana. Adriana y Daniela. Ay, perdón. A Adriana y Daniel, que fueron los actores y estuvieron con nosotros durante todo ese tiempo. Así que, gracias. Muchas gracias. Me confundí demasiado con el... Muy bien. Sí, empezamos a ver las caras de los que vienen, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes serán nuestros colegas pronto? Sí, cómo no. Así es. Mejor cortometraje, cortos de tiempo, recibe $500 en equipo. Adicional, cortesía de Elipsis, herramientas de cine, y es para Color Sol. Color Sol, tercer lugar en largometraje, cortos de tiempo. Cortometraje. Uh-huh. Esos premios, ¿verdad? A veces, si uno no conoce bien la dinámica del cine, pueden no parecer muy significativos, pero realmente pueden ser 2 días de rodaje completos en equipo, ¿verdad? Entonces, eso puede incluso procurar que se tenga acceso a mejores cámaras y mejor iluminación y finalmente implica mejor calidad del resultado. Claro, cualquiera. Bueno, no, de verdad que yo creo que en nombre de todo mi equipo, nos faltan 2 integrantes y además la actriz,
Agradecerle al Centro de Cine, al Ministerio de Cultura y al Festival por propiciar este espacio que nos permite contar cosas, que creo que los cinco crews tenían mil cosas que contar y un montón de jóvenes, igual que nosotros, quiere contar un montón de historias y estos espacios son de los pocos que encontramos. Y esos $500 de verdad que los vamos a usar contando cosas. Entonces, muchas gracias y nada, que viva el cine. Sí, no hay suma que pequeña. Que haya ley pronto. No hay suma pequeña en ese caso, ¿verdad? Es todo lo que llega. Todo mejor suma, videoclip claro, costarricense, Al Hueco, dirigido por Marlon Villar. Marlon Villar es una figura consolidada, sí, ya muy joven, pero consolidada. Y en medio audiovisual y cinematográfico costarricense. Sí, y sobre todo en temas de videoclips, y la verdad es que este videoclip está espectacular porque está muy bien técnicamente y muy bonita la idea de inspirarse en pinturas y realmente logra reproducir el clima, ¿verdad? Las pinturas, es increíble, está muy bien dirigido. Al escenario, Marlon Villar. Ahí tenemos a Marlon Villar. Ya tiene una sólida trayectoria. Muchas gracias, pero me gustaría un poco explicarles a quién están aplaudiendo realmente. Están aplaudiendo una excelente actuación de Michelle Pérez, un buenísimo trabajo de producción de Cabo Cordero, una muy buena producción ejecutiva de José Bolaños, un trabajo muy complejo, muy fino de postproducción de Omar Moreno, una dirección de arte realmente sobresaliente de Cacho Quesada y Liliana Giraldini, un gran trabajo y profesional de todo el equipo técnico de Grips y Gaffers de Willy Fuentes, Pablo Guevara, Roberto Valerio, Giovanni Quesada y Alexis Tavares. Y están aplaudiendo a mi hermano, Aaron, que siempre me ayuda en todos los proyectos que soy, en lo que sea. Gracias. Sí, realmente mucho talento en todos los aspectos en ese videoclip. Por su interesante propuesta estética y el tratamiento utilizado en su realización. Reconocemos el valor de esta pieza y la visión moderno-creativa de su directora. No Soy Valiente, dirigida por Nicole Chi. Se empiezan a ver caras que pasan por el canal también, ¿verdad? Muchos de nuestros chicos que empiezan como asistentes aquí después. Como Nicole. Son figuras importantes finalmente de lo que es el cine naciente. Por supuesto, eso nos estimula muchísimo. En el canal de la Universidad de Costa Rica como canal profesional y a la vez forjador de las nuevas figuras. No Soy Valiente, mención especial del jurado. Nicole Chi. Muy dulce, muy profesional Nicole para trabajar. En realidad nada más como demasiadas gracias. Eso es como muy inesperado y gracias a la banda, escuchen a los Wallners y apoyemos como el talento nacional. Gracias. Muy joven, mejor Nicole, cortometraje además. De animación costarricense, Funeral, dirigido por Alejandro Bonilla. Funeral de Alejandro Bonilla. Unos jóvenes que tienen como pasatiempo mirar accidentes automovilísticos. Recuerdan el día en que se encuentran con una víctima de los percances, sí, dice la sinopsis. Dice la sinopsis, es interesante a nivel estético el corto. Yo nunca había visto una animación de ese tipo, ¿verdad? Y pues es bonito y reconfortante ver que están explorando otras formas de expresar en ese espacio, ¿verdad? La animación. Bueno, la verdad que sí. Sí, qué dicha que existe el interés y la posibilidad de participar y de presentar el trabajo. Entonces, parte mía y del equipo, fue un gozo Funeral y espero que ustedes también lo estén gozando. Gracias. Mejor cortometraje documental costarricense, El Lugar Indeseado, dirigida por Álvaro Torres. Álvaro Torres se radica en Estados Unidos, pero está profundamente identificado con Costa Rica. Lo hemos tenido el lunes de Cinemateca incluso. Y bueno, este documental es increíble porque, por ejemplo, yo había dejado de pensar en que existieran los obreros, ¿verdad? Son como pequeños espacios de nuestra sociedad que terminan siendo invisibilizados y bueno, se nos olvida incluso los que estamos metidos en un poco en el ambiente social y político y no puede pasar eso y está muy bien que él venga y nos dé una no pequeña cachetadita así, nos claro, recuerde y los retratos. Las obreras me hicieron prometerles que si había algún tipo de mención o reconocimiento para la película, que
la próxima semana les llevará cervezas y un chancho, así que vamos, la próxima semana voy para karate con eso. Esta película es para ellos y para ellas, las personas que siguen buscando oro debajo de las piedras en los ríos de la península. Espero que ayude un poquito a visibilizar historias que son desconocidas en nuestro país. Muchas gracias. Hay unas reflexiones de los oreros muy, muy bonitas en ese documental. Documental costarricense, por filmar con sencillez y claridad un oficio primordial que rescata el aspecto humano en un contexto de transformaciones sociales profundas. Las que en vida fueran, dirigido por Xavier Irigibel y José Chisco Arce. Este tiene una fotografía alucinante, es realmente hermoso. Ahí la vemos, sí. Es increíble lo detallista, hay planos que realmente se ve que se tomaron el ratito de ir, ¿no?, y buscar y tratar de proyectarlas a ella, de que uno, dan ganas de abrazarlas realmente todas, claro, cada vez que pasa una de sus historias. Y para mí está muy, muy bien hecho. Yo hubiera pensado que podía ganar más cosas, ¿verdad? Pero... Sí, muy buen trabajo, claro, Xavi. Un noble oficio de mujeres que, uh-huh, que dieron vida. Sí, muchas vidas. Uh-huh. Me siento muy feliz. El documental está dedicado a las mujeres sin nombre, a doña Francisca, a doña Miriam, a doña Agustina y a Santos, que fallecieron durante el proceso, y a todas las demás mujeres olvidadas. Entonces, pues... gracias a ProArtes por poner plata y gracias a Becas Taller y a Chisco por poner todo su talento, ¿no? Pues gracias. Xavier no es cineasta de formación, así que es todo un mérito también. Ciertamente. Con el respaldo de Chisco Arce. Claro. Y Ariel Escalante en... un cortometraje ficción, sí. Ya tiene mucha trayectoria de él, ha sido ganador varias veces en el festival y en la antigua muestra de cine y video. Ariel, Mariano, cada vez crecen más sus proyectos, se nota más, técnicamente siempre han sido bastante buenos, entonces ya va profundizando más en el contenido. Eso nos va a asegurar, temática. Sí, dentro de unos años vamos a tener cada vez mejores trabajos de Ariel. Muchas gracias. Primero que todo le quiero agradecer a Alex, el taxista que nos trajo corriendo, casi no llegamos. Pues este es un corto que hicimos con mucho amor, con mucha pasión, y yo se lo quiero pues compartir con toda la gente maravillosa que la rodó con nosotros, que nos encerramos allá en Coronado por 3 días y convivimos con las cosas buenas y las cosas malas de cada uno. Creo que eso está muy tuanis, ¿no? Digo. Y nada, quiero aprovechar esta ocasión para... no sé, apoyar y solidarizarnos con el pueblo de México por lo que ha estado pasando en estos días, ¿no? Un buen detalle, apuntó Ariel. Sí, por favor. Porque estas barbaridades siguen sucediendo, y lo que queremos es nada, que ya se detengan y que se detengan ante toda la impunidad con lo que esto sigue sucediendo. Entonces esto va dedicado a los maestros formalistas. Gracias. La cultura no es apolítica, ¿verdad? Eso es algo que a veces dejamos de lado. A cortometraje ficción costarricense, por su excelente aprovechamiento de recursos, su buena interpretación y su habilidad de narrar una historia sin miedo a su sencillez. Jime Madrigal, dirigido por Ronnie Garro. Adriana Álvarez, protagonista de Jime Madrigal. Uh-huh. Adriana también ya tiene carrera, ¿verdad? Como actriz, le va así muy bien. Así es, ciertamente. También va creciendo mucho. Eso es muy lindo, ir viendo cómo van todos avanzando en sus áreas, ¿no? Así es. Sigue actuando y formándose, uh-huh, también, uh-huh, realizando estudios en el exterior. Uh-huh. Además, siempre abiertos todos los principalmente actores y actrices a colaborar con los... con los proyectos, ¿no?, cinematográficos. Sí, hay una gran disposición. Uh-huh. Uh-huh. De los actores y actrices, efectivamente. Es que todos finalmente somos un solo gran equipo. A videocreación costarricense. Naturaleza humana, dirigida por Ariel Fernández. Es muy interesante este trabajo. Tiene muy buena fotografía y pues es una temática... bueno, no hay diálogo, no hay... la interacción es como muy repetitiva y finalmente lo lleva a uno a un lugar que, bueno, deberían verlo, la verdad, para entender mejor, pero
Claro. Pero es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. El jurado de la competencia nacional de largometraje, integrado por Pepe Valle, Bárbara Díez y Laura Astorga. Decía Bárbara Díez en la prensa, hacía algunas críticas, me parece bien fundamentadas, sobre la cantidad de premios. Ella considera que deben ser menos premios. El jurado otorga los siguientes premios por decisión unánime. Me contaba ella que en la nota finalmente nada más mencionaron las críticas y que ella hizo un señalamiento, una lista de cosas muy buenas del festival que no se las publicaron. Estaba un poco dolida porque dice que no quería que quedara esa imagen de alguien que viene afuera a criticar, ¿no?, el festival, pero ella iba muy contenta, ¿no?, con muchas buenas propuestas además al respecto. Sí, tendencia muy propia de nuestros periodistas, a veces de espectáculos. Los Volátiles ganó mejor largometraje documental. Es importante también la temática que resaltan, ¿verdad? Porque en Costa Rica no se habla mucho del tema de desmanicomialización, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y ese es un proyecto muy lindo que nace, además, el programa de radio nace de un proyecto argentino que se llama La Colifata, que ya tiene 25 años y ha demostrado la efectividad, ¿verdad?, de ese tipo de tratamientos. Principalmente va dedicado a estos personajes, a estos chicos, los del programa de radio Podemos Volar. Y bueno, y a todas las personas que fueron parte como de la producción de este documental pequeñito, principalmente a mis amigos, a Fede, a Nico, a Marce, quienes sin ellos no hubiera sido posible como llegar hasta este punto. Muchas gracias. Mejor montaje de largometraje costarricense, Ariel Escalante y Nicolás Pacheco por Rosado Furia. Rosado Furia, una propuesta muy interesante. Y bueno, recibe el mejor montaje de largometraje, Ariel Escalante y Nicolás Pacheco. Ariel, Nicolás, director de la película. Es interesante porque esta película no se filmó en Costa Rica, ¿verdad? Es sí. Una exploración de ellos en afuera. Que le inyectó, o sea, demasiada vida a través de la edición y que cuando se estaba muriendo la película. Pues yo nada más le quiero agradecer a Nicolás que me incluyó en el proyecto y que, no sé, que la vida nos sigue separando y uniendo, incluso así como donde estábamos sentados en el teatro, ¿no? Y nada, muchas gracias. Y ellos dos son parte del colectivo Bisonte, ¿verdad? Que también es tan importante en nuestra cinematografía. Que ha marcado una huella ya en nuestra producción nacional. Sí, a nivel técnico y a nivel temático también. Claro. Ellos tienen una forma de hacer cine que realmente no es importante porque no se repite aquí. Menos mal que tenemos a alguien que se dedica a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Volvemos a ver a Rosado Furia recibiendo premio. Y una cohesión grupal, o sea, la formación de colectivos es fundamental en el cine y en el audiovisual. Bueno, o sea, queremos agradecerle de nuevo también al jurado y Alexa no está aquí, pero nosotros vamos a estar presentando la peli en diciembre en el Cine Magali y para los que no la han visto, y Alexa va a estar aquí compartiendo con nosotros y vamos a tener conversaciones con ella. La actuación de ella es realmente rescatable, muy bonita la actuación de ella. De la chica. Sí, se va a exhibir dentro de pocos días en programación regular en el cine de Magali, según mejor nos enteramos. Mejor actriz de largometraje, bueno, ficción ganó. Mejor actriz, obviamente. Esther Lowe, de Rosado Furia. Esther Lowe. Muy bien, empieza Rosado Furia a sumar méritos o reconocimientos en esta tercera edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Por ahora, junto con Los Hongos, es la película más premiada. Hasta ahora, las, sí. Hasta ahora. Bueno, y ya creo que en general son las dos películas estrellas del festival. Es una propuesta muy joven, ¿verdad? También es un tipo de cine que propone cosas que fuera del colectivo de ellos todavía no se ha dado. Sí, no se ha establecido, no se ha puesto más en práctica. Sí, ellos tienen un lenguaje muy propio, se ve Musgo también, ¿verdad? El tipo de historias que tienen finales abiertos, que también retratan situaciones específicas y no tanto todo el contexto de del personaje, ¿verdad? Pueden venir a recoger el premio, se lo haremos llegar, pero es una actriz súper talentosa y en un momento en que está despegando su carrera tuve el placer de trabajar con ella en esta película y estoy seguro que la vamos a ver en películas mucho mejores y más bonitas.
Muy bien, Nicolás Pacheco. Muy bien dirigida en ese sentido también, porque un actor, una actriz sin un buen acompañamiento del director no lograría mucho, pero con una buena dirección. Nicolás Pacheco por Rosado Furia. Nicolás, ya hace trillo, uh-huh. Como dice la presentadora sí. Rebeca Alemán. Uh-huh. Comienza a hacer trillo. Rosado Furia, mejor guión de largometraje ficción, Costa Rica. Es la historia de una chica que es muy joven, ¿no? Pero que de pronto su vida se le desarma y se queda sin trabajo, sin su compañero de vida y de pronto pasa como por la incertidumbre de qué va a hacer y no lo aprende a llevar muy bien hasta que pasa el proceso que nos muestra la película, ¿verdad? Como muy interiorizar en los sentimientos más que todo de ella, bueno, me parece. La parte de escribir los guiones sí que es de las partes más dolorosas de la parte de la producción de cine, creo. Y realmente quiero agradecer a, bueno, sobre todo a mis compas Bisontes que estuvieron leyendo las versiones del guión, Ariel, Iván, Olman, Carlos, que realmente me ayudaron a hacer y que saliera esto y hasta el final, digamos, en la parte de la edición que me ayudaron a contar esta historia. Les agradezco un montón. Y quería además agradecer al festival por darnos realmente el chance de presentar esta peli y de alguna manera crear, o sea, un vínculo con la audiencia, poder conectar y, digamos, que las películas empiecen a existir a través de esto. Está súper lindo. Que las películas empiecen a existir. Uh-huh. Bonita expresión de sí. Nicolás Pacheco. Y muy cierta, en realidad, porque a veces se producen cosas que quedan en un entorno muy familiar o muy cercano, ¿no? Dirigida por Nicolás Pacheco. Bueno, ya, definitivamente. La película de la noche del festival. Ganadora, sin duda. La triunfadora, aunque triunfadoras son todas de algún modo por todo este proceso que se lleva adelante colectivamente, los distintos grupos, los realizadores, los guionistas. Mencionó Pacheco el tema del guión, que es todo un tema, valga la redundancia. Sí, es bastante complejo porque hay que encontrar la forma de decir las cosas, pero además de imaginar a otras personas diciendo lo que uno quiere tratar de expresar, ¿verdad? Entonces, y es un momento de mucha inseguridad también. Uno lo presenta a gente conocida o que sabe del tema para que le hagan observaciones y causa un poco de angustia saber qué le van a decir, porque puede parecerles súper bien y puede parecerles sí, muy mal. Supongo que sí, uh-huh. Es claro. Bueno, agradecer al festival, como dijo Nicolás, agradecer a toda la gente que nos apoyó a través de crowdfunding para que se pudiera hacer la producción, y en especial en la postproducción que nos costó tanto, porque no teníamos los fondos, la gente que puso de su tiempo libre y que confió en que tal vez este producto podía ser interesante. Por supuesto, Di, Nicolás, Bisonte, y bueno, gracias. Laura, gran productora también del cine nacional, fue compañera nuestra en el equipo de producción del año pasado, del festival también. Bisontes, y que si escribir es de las partes más duras de hacer, creo que dirigir es de las más divertidas y la pasamos súper bien haciendo esta película, la verdad, y espero que eso se haya reflejado. Muy bien. Escribir difícil, dirigir fácil. No tanto. No fácil, no dijo divertido, pero creo que depende sí. También de en qué condiciones sí, pero sí ya es más relajado ese momento. Producción costarricense. Hay un empate entre Los Volátiles, dirigida como por Alexandra. Porque ya cuando se está dirigiendo no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, y El Codo del Diablo, dirigida por Ernesto Jara y Antonio Jara. Los Volátiles uh-huh. Y El Codo del Diablo. Uh-huh. Creo que acertó el público en general, porque son dos excelentes producciones. El Codo del Diablo es un documental interesantísimo, con un vigor histórico y con una poesía. Sí, tiene una propuesta estética muy bonita. Realmente está muy bien la fotografía, está muy bien manejado todas las imágenes. Para hablar de un tema que además aquí en Costa Rica no se toca mucho, ¿verdad? A nivel mediático, pero tampoco en las conversaciones. Nadie habla de ese momento histórico, nadie habla de que hubo presos políticos y muertos, asesinados por el Estado, ¿verdad? Que la denuncia que ellos hacen.
como por ser de izquierda, ¿verdad? Aquí nosotros sí, tratamos hecho de no hablar mucho de ese tema. Un hecho controversial, uh-huh, histórico, uh-huh, sobre el que hay un velo, pero que, uh-huh, que ellos se atreven a tocar con mucho respeto. Sí, absolutamente. También, y lo muy interesante, como se dijo en la Sala Garbo cuando se exhibió, sin pretender abrir heridas, sino, uh-huh, simplemente plantear preguntas. Exactamente, y el valor de que siendo una temática como esa, tenga esa propuesta estética tan bonita y tan tan poética como decía usted, y sí, realmente se agradece que se empiece a explorar ese tipo de forma, claro, de hacer documentales, porque es ficcionado, ¿verdad? Van contando la historia también con las imágenes. Está ahí en Guatemala y fue esencial en el desarrollo de este documental. Y bueno, como todo trabajo en equipo, fue imprescindible de también eso, el trabajo de Clea Eppelin, que estuvo con nosotros desde el puro inicio y fue también parte creativa de todo el proceso, Alejo y Katia, y Julia Kelchik también, que nos acompañó en todo esto. Es un trabajo construido entre todos, sí. Muchas gracias. Nada, agradecer al público que nos dio como una buena votación, porque realmente como que el momento de la proyección fue como de los momentos más satisfactorios como que he tenido en general, así como relacionados con hacer películas. Y el domingo pasado cuando proyectamos esa película fue como un momento súper emotivo y le dimos como un espacio a estos chicos ahí como para que pudieran, no sé, comunicarse un ratito y que la gente pudiera como interactuar con ellos, hacerles preguntas y todo. Y la verdad, esto es como muy importante para nosotros porque de alguna forma nos va a ayudar un poquito en el proceso legal que tenemos que llevar con las instituciones con las que estamos involucrados, entonces, para la película. Entonces, muchas gracias, la verdad. Bueno, y llamativo que viendo estos trabajos se haya declarado desierto el premio de mejor dirección de producción de largometraje, sí, y de el dirección de largometraje documental. Es curioso, sí. Sí. Sí, yo no estoy muy, personalmente no estoy muy de acuerdo, uh-huh, con la declaratoria de desierto, uh-huh, en un festival que se está forjando y en un país que está apenas forjando su, uh-huh, su identidad cinematográfica. Sí, es curioso que los seleccionen y después no los crean como en capacidad de competir, ¿verdad? De ganar, claro, un premio. Pero bueno, habría que ver cuáles son los criterios, ¿no? San Francisco de la Chureca es de Rosana Lacayo. Uh-huh. Es un personaje muy particular el que presenta este documental, este señor. Rosana, bienvenida a este lado del escenario. La nicaragüense Rosana Lacayo ya es una experimentada documentalista de Centroamérica, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Gracias al festival y viva Centroamérica Unida. Bueno, pocas palabras, pero muy concretas, contundentes, ¿verdad? Así es, concretas en muchos sentidos. Y esperanzadoras, ¿no? Premios que otorga el jurado de la sección de industria, integrado por Lorena Roset, Gabriel Amdur, Sandro Fiorín, Neto Villalobos y Leonardo Fallas. Les invitamos a todos. Bueno, más premios enfocados en incentivar, ¿verdad? A ayudar económicamente y también en asesorías y acompañamiento a los proyectos nuevos. Claro. Premio Foro de Presentación de Proyectos. Recibe un apoyo económico de unos $10,000. Las Hijas, de Alonso González, dirigida por Katia González y producida por Alejo Crisóstomo. Las Hijas de Alonso González, uh-huh, es el título. Uh-huh. Es autobiográfico, según tengo entendido, es un poco la vida, la infancia de Katia y su familia. Dirigida por Alexandra Latichev y producida por Marcela Esquivel. Marcela Esquivel repite como premiada, uh-huh, también en el festival anterior. Sí. Ganadores y ganadoras, por favor, pasen al escenario. Bueno, nada, como agradecer al festival y a todas las personas como que sé que le han puesto como mucho cariño y trabajo a esta sección específica del festival, como Chelo y Karina, se les agradece mucho, y al Centro de Cine y al Ministerio de Cultura también. Bueno, espero, si todo sale bien, que en unos años podamos participar ya con un producto terminado dentro de este mismo marco. Sí, quería... estuvimos contando hoy cuántas películas
Tal vez veremos el próximo año, ¿no? Y creo que son como 10 o más. Creo que un premio como este, el hecho de que Costa Rica esté en Ibermedia, el hecho de que tengamos ProArtes, hace que hayan tantas películas, ¿no? Y que de verdad Costa Rica esté adelante de la producción de centroamericana. Y creo que el día que Costa Rica acepte una ley de cine, se apruebe una ley de cine, esto se va a multiplicar. Y Costa Rica no solo estará enfrente de Centroamérica, sino que estará muy bien posicionada en Latinoamérica también. Toma cada vez más fuerza la necesidad de una ley de cine y la lucha y el trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya varios años. Sí, en este festival eso fue muy importante, ¿verdad? Se realizó un congreso y... Creo que, bueno, ya Alejo como que fue bastante claro. Bueno, muchas gracias al festival y todo. Y nada, también muchas gracias a Marcela, que no puede acompañarnos hoy. Mi compañera de trabajo esencial, sin ella no sería posible ninguna de estas dos películas, ni hasta que, bueno, futuro. Gracias. Alexandra Latichev. Nuevamente, sí. Premio Cine en Construcción. El jurado decidió dividir este premio y darlo de forma compartida a Viaje, dirigida por Paz Fábrega y producida por Katia González. Recibe un apoyo económico de $7,000. Bueno, se viene la segunda película de Paz, ¿verdad? Sí. Y, después de Agua Fría de Mar, Paz Fábrega plantea su segundo largometraje, Viaje. Y Katia, que bueno, acaba de invitar de a las ganadoras a subir al escenario. Sí. El jurado ¿y dónde está? De Mari Carmen Merino, un documental sobre su padre, el político José Merino, ya fallecido, José Merino del Río. Relacionada con lo que dijo Alejo, no hay suficiente plata para repartirle a todo el mundo que se merece. Entonces al jurado nos pareció súper bueno el proyecto de Paz y también nos pareció que con una ayuda o separando un poco este premio podíamos ayudar a que Mari Carmen avanzara también con su documental que está bastante bueno. Entonces básicamente eso sería. Gracias. Muy bien, ganadoras al escenario, por favor. Mari Carmen Merino tiene un corto muy lindo que se llama El Mar. Y ha participado también en algunas producciones de Hernán Jiménez. Como por ejemplo En una tarde cualquiera, donde es protagonista. Y vemos a Katia nuevamente y a Katia González, que junto a Alejo están en este momento desarrollando un montón de proyectos. Están, por suerte tienen la facilidad de estar en este momento dedicados a eso, ¿no? A generar proyectos, a escribir, a producir. Entonces, creo que, como decía ella misma, en un par de años van a tener un montón de cosas en competencia probablemente. Entonces, me da una emoción enorme como poder terminarlo pronto. Y muchísimas gracias al festival. No, pues así, muchas gracias. Este es un documental sobre mi papá, a quien más le agradezco ser mi... Eso, muchas gracias. Y a mi mamá, que es mi gran incondicional. Se emociona Mari Carmen. Sí, muy linda chica. Muy tiernas. Ellas dos Paz también, ¿verdad? Tienen un carácter como... Sí. Que eso ayuda muchísimo también como directoras, porque es un proceso muy difícil con mucha gente, ¿verdad? Hay que tener carácter. Del Centro de Cine, Don Max Valverde. A diferencia del productor, generalmente necesita un carácter más fuerte. En cambio, un director no es... Sí. Es muy característico de ambos roles. Muy breve, nada más para... Bueno, Adriana, de verdad en Lunes de Cinemateca estamos muy agradecidos con Adriana Cordero, que nos ha asesorado, que ya nos ha acompañado en esta premiación. Y bueno, una vez más cumplimos el Lunes de Cinemateca con la cobertura de los principales acontecimientos audiovisuales y cinematográficos. Mucha gente trabajando. La verdad es que preparamos este festival en un tiempo récord y nos salió muy bien. Yo estaba... Tengo que admitir que yo estuve muy estresado durante era simplemente por un tema tiempo, por dicha
contamos con Carolina Hernández y Ada Acuña, quienes se confabularon para sacar las cosas como tienen que ser. Hicimos un esfuerzo de transparencia también, entonces yo le pedí a cualquier persona que estuviera vinculada con el festival que tuviera películas en competencia, que tenían que renunciar al festival o sacar la película, y tampoco podían participar por premios si estaban trabajando en el festival. Entonces me ayudaron muchísimo con eso, aunque perdieron algunas figuras clave, pero en aras de una transparencia máxima y radical se logró. Como dije al inicio, tuvimos esta vez adultos mayores dando vueltas por nuestras aduanas y nuestros cines, y lo mismo que un número aproximado de 500 jóvenes de diferentes colegios de la periferia, que para nosotros es muy importante entonces ir a buscar a esos públicos, no solo esperar a que vengan a nosotros. Y esperamos que el próximo año sea mejor. Nada más. Gracias. Continuamos el lunes de Cinemateca, y ahora sí, Roberto, el cierre de esta gran noche en la que hemos visto este desfile de premios y ganadores, y bueno, creo que muy provechosa y además muy satisfechos de la labor cumplida. Así es, Rocío, con sorpresas. Así es. Con el clamor del público. Un festival, la tercera edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Hay que recordar, Rocío, creo que todo tiene una semilla, ¿no? Así es. Y habría que pensar que ahora que estamos consolidando un festival internacional, hay que recordar a la muestra pionera, muestra de cine y video costarricense, que durante 19 ediciones alimentó todas estas inquietudes. Así es. Luego vino un festival de transición. El Festival San José, así es. El Festival San José y el Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra en su tercera edición en este 2014, que cumplimos exitosamente. Así es. Para el festival y para el lunes de Cinemateca, que lleva al televidente todas estas incidencias. Así es. Bueno, hay que decir que no solo fue esta noche, sino que a lo largo de todos estos días, del 8 al 15 de noviembre, tuvimos tantas actividades, tantas personas se acercaron a las salas de cine, tanto del Magali como la Sala Garbo, y una nutrida participación. Creo que cada vez, efectivamente, Roberto, la gente se acerca más a ver tanto cine costarricense como cine de calidad mundial. Y en la antigua aduana. En la antigua aduana las actividades. Se dieron cita todo el público cinéfilo que compartió. Hemos compartido acá entre el medio audiovisual costarricense y, lo más importante, el público y ustedes, este fenómeno, esta nueva energía del cine costarricense con proyección internacional. Eso es muy importante. Yo quisiera, digamos, a título personal, porque participé, tuve una participación activa, pero además, recogiendo un poco las inquietudes del sector, agradecer a los organizadores del primer Congreso de Producción Audiovisual hacia una ley concertada de cine y video costarricense, porque efectivamente, si hay algo de lo que salió mucho de lo que vendrá en el futuro para la, ojalá, ley de cine que tengamos, va a venir de ese congreso en el que tantos profesionales del sector audiovisual participaron. Hay que agradecer a la producción del festival en este año al haber tenido este acierto, que fue organizar ese congreso. Y la innovación del lunes de Cinemateca, el contar con una invitada en este caso, nos resultó muy bien. Como ustedes pudieron apreciar, Adriana Cordero es productora audiovisual y conoce a fondo este medio y nos ayudó muchísimo en la descripción de cada una de las premiaciones. Y bueno, ya para hablar un poco de lo que vimos en esta noche, las grandes ganadoras, Güeros de México y Rosado Furia, de el apreciado Nicolás Pacheco, que obtuvo la mayor cantidad de premios, en este caso 5 premios, pues bueno, para nosotros ha sido un honor haberles transmitido esta gala de cierre. Y bueno, también pues creo que vale la pena comentar esas categorías, 5 categorías que quedaron desiertas. Sí. Mucho tenemos todavía por trabajar en el audiovisual costarricense para ver de qué manera no tenemos esas categorías desiertas, Roberto. Así es, hemos avanzado mucho, pero falta cada vez más. Bueno, felicidades a los ganadores, felicidades a las personas que formaron parte de la producción del Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra en su tercera edición. Y bueno, esperemos que el próximo año estemos aquí también para ustedes. Gracias, buenas noches y los esperamos en nuestro próximo espacio de lunes de Cinemateca.